Colectivos de mujeres piden levantar los bloqueos, esto por un lado, y por otro lado piden iniciar acciones y protestas contra la resistencia juvenil Cochala. Colectivos de mujeres liderados por la articulación femenina Huañuchu Machocracia pidieron desmovilizar y procesar a la resistencia juvenil Cochala. Aseguran que es un grupo irregular y que su accionar no representa vecinos ni del centro ni de la zona norte de la ciudad. Para manifestar nuestro repudio inicialmente contra la resistencia juvenil Cochala y las movilizaciones a las que están convocando. Nos parece que volver a llamar un bloqueo de la ciudad y del país es un acto principalmente egoísta y antidemocrático, porque no puede ser posible que después de los bloqueos del año pasado y la pandemia no se nos siga permitiendo trabajar. La gente tiene hambre, las mujeres tienen que alimentar a sus hijos, las mujeres tenemos que estudiar, los hombres, las diversidades, etcétera. Nosotras retomamos la exigencia de que exista un juicio penal para estos grupos irregulares, tanto en Cochabamba como en Santa Cruz y en el resto del país, porque estos grupos no nos ayudan a la pacificación, estos grupos no nos ayudan a conciliarnos ni nos ayudan a la unidad. Lo único que están buscando es provocar, porque si estos grupos continúan con sus bloqueos, la gente se va a cansar y va a salir a la calle a responder, y eso es lo que quieren generar violencia, y nosotras estamos cansadas. Queremos estar en paz. Para dejar en claro que la resistencia juvenil Cochala y los distintos grupos que se están movilizando actualmente con los bloqueos y esas exigencias fuera de lugar, no nos representan. Somos mujeres de la zona centro y norte de la ciudad de Cochabamba y no nos representan, nunca nos han representado. Nosotras no pedimos violencia, creemos que un buen camino es el diálogo, que por ahí se solucionan las cosas, y estamos totalmente en repudio y no nos identificamos con estos grupos.